Zapata, me complace estar en el lanzamiento de su, ¿cómo se llama?, su órgano Caribe. Mi órgano Caribe, cómo no, Jorge, muy complacido de estar con ustedes y de poder llevar esta música colombiana tan bella que siempre ha quedado en nuestros corazones y en nuestras mentes, de nuevo ante ustedes. Pacho, ¿cuánto agua ha corrido bajo los puentes desde aquel grupo de los Teenagers? Bastante, hace unos añitos ya, los Teenagers y los Ocho de Colombia. Fue la primera agrupación a la que perteneció el maestro Pacho Zapata, que es antioqueño y que ha prolongado la música con su hijo Jorge, y también su organista. Como no, Jorge en este momento sí es un buen arreglista y un muy buen pianista también. Maestro, yo le auguro muchos éxitos a este disco que usted está lanzando como su trabajo musical de moda. ¿Por qué? Porque todos los números son excelentes. ¿Quién escogió el repertorio? El repertorio lo escogí yo, es una idea que yo tenía desde hace tiempo de rendir un homenaje a los mejores compositores del litoral colombiano con sus mejores tres obras cada uno. A ver, ¿y cuáles considera usted las tres mejores obras de Alfredo Gutiérrez? De Alfredo Gutiérrez en mi concepto son Ojos Indios, Dos Mujeres y La Paloma Guarumera. Dos Mujeres. Aquel que dice que si la una se pone rabiosa, la otra se pone contenta, y de malas cuando le ponen ambas rabiosas. Y va uno a ver y también ocurre. Maestro, hágale entonces a la música, por favor. Thank you.